7 cosas que quizás no hayas visto desde muy cerca. Número 7. Aguja para tatuajes. La fuente de alimentación de una máquina para tatuar tiene configuraciones que pueden controlar la velocidad de la máquina y se activa más comúnmente mediante un interruptor de pie para mantener a los tatuadores con las manos libres. Cuando el artista va a trabajar, estirará tu piel, presionará el pedal. La máquina hará ir las agujas hacia arriba y hacia abajo a medida de que el tatuador pasa esta sobre tu piel. Las agujas transportan pigmento a medida que viajan y este se deposita en la piel donde permanecerá para siempre. Número 6. Velcro. El velcro funciona al tener dos tiras de material, una con muchos ganchos pequeños y otra con muchos hilos más delgados a los que los ganchos pueden aferrarse cuando los dos elementos se presionan juntos. Este mecanismo de adherencia se inspiró en la forma en que los pequeños ganchos de algunas semillas, conocida como cadillos, se adhieren a la piel de los animales y a la ropa humana. Los ganchos y los hilos en el velcro están comúnmente hechos de nylon y poliéster, siendo los ganchos más rígidos y gruesos que los hilos. Número 5. Arena. La arena se ve muy diferente a través de un microscopio de alta potencia. Cada grano de arena tiene aproximadamente una décima de milímetro de tamaño, que es lo más pequeño que el ojo humano puede ver sin ayuda. Pero cuando te acercas, puedes ver que cada grano de arena se compone de una increíble variedad de cosas increíbles. Dependiendo de dónde provenga la arena, puede estar formada por cosas como coral, fragmentos de conchas de mar o trozos de volcán. Número 4. Huellas dactilares. Las huellas dactilares son exclusivas de los individuos. Debido a esto, son una excelente manera de identificar a las personas. Se pueden obtener de una gran variedad de superficies y pueden revelar quién ha entrado en contacto con ciertos objetos. Hay 3 categorías principales de patrones de huellas dactilares: los bucles, remolinos y los arcos. Además de estos caracteres distintivos fácilmente visibles, las huellas dactilares también tienen variaciones muy pequeñas y patrones únicos conocidos como minucias. Número 3. Pantallas. Un píxel es un pequeño cuadro de color. Muchos de estos juntos pueden formar una imagen digital. Cada píxel tiene un número específico y este número le dice a la computadora de qué color debe ser el píxel. El proceso de digitalización toma una imagen y la convierte en un conjunto de píxeles. Si miras de cerca el monitor de tu ordenador o de un televisor, verás que la pantalla está formada por millones de pequeños cuadrados. Para mostrar una imagen, la computadora le dice al monitor que muestre un color particular para cada uno de los píxeles. Número 2. El funcionamiento de un lapicero. La punta del lapicero tiene una bola que está ubicada entre el depósito de tinta y el papel por un zócalo. Y mientras está apretada, tiene suficiente espacio para rodar mientras escribes. A medida que el bolígrafo se mueve a través del papel, la bola gira, la gravedad fuerza la tinta hacia abajo del depósito y hacia la bola donde se transfiere al papel. Es este mecanismo de rodadura el que permite que la tinta se esparza en toda la superficie de la esfera y permite que ruede sobre el papel en el que estás escribiendo, mientras que al mismo tiempo sella la tinta del aire para que no se seque en el depósito. Número 1. Aguijón de abeja.
El aguijón de abeja es generalmente similar a una aguja larga y su ápice proximal está cubierto por dos líneas de púas. Resultados han mostrado que el eje del aguijón gira cuando se empuja hacia un sustrato sólido y su ángulo de rotación podría verse afectado por la dureza del sustrato. Por lo tanto, es posible que la penetración helicoidal pueda mejorar el proceso de punción de manera similar al vuelo en espiral de las balas. Además, este comportamiento de penetración específico aumenta la dificultad de la eliminación de la picadura, lo que podría aumentar la cantidad de veneno inyectado.